las pistas de la recién inaugurada Rafa Nadal Academy. Ha cogido el máster del Tour que el propio Rafa impulsó, Rafa, para conjugar deporte, tenis y educación con valores. Esta es la tercera edición y tú has sido el anfitrión de los chavales aquí en casa. ¿Qué ha supuesto para ellos y para ti? Bueno, evidentemente pues es un proyecto que lleva unos años ya en marcha y bueno, para mí personalmente es una gran ilusión porque sé lo que supuso para mí en aquella época en la Junior Tour cuando tenía, que lo viví desde los 10 hasta los 14 años, fue una experiencia fantástica e inolvidable y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Son quizás casi los mejores años, ¿no? O sea que el hecho de haber podido dar continuidad al Junior Tour haciendo el Rafa Nadal Tour by Mapfre, pues para mí personalmente y para todo mi equipo y fundación, pues es un motivo de satisfacción y encima que se trabajen con valores, que se trabajen con intentar guiar un poco a los niños para que tengan la educación adecuada y el respeto dentro de la pista y fuera de ella, pues creo que es un evento pues que es redondo, ¿no? Al final combina diferentes cosas y lo más importante es que los chicos se van por diferentes ciudades, compiten, se lo pasan bien y encima pues es por una causa benéfica que es para mi fundación. El Rafa Nadal Tour es uno de los eventos impulsados por la Fundación Rafa Nadal, creada en 2008 y que desde el 2015 tiene un centro propio. Este edificio en el que estamos en Palma de Mallorca y en el que hemos sido recibidos por la presidenta de la Fundación y madre del tenista, Ana María Parera. Muchísimas gracias, Ana María, por recibir a Televisión Española aquí, en este primer centro de la Fundación en Palma de Mallorca. Gracias a vosotros por estar aquí. El Rafa Nadal Tour es su tercera edición, Ana María. ¿Esto significa que este torneo juvenil basado en la educación y en el deporte está ya consagrado? Bueno, esto significa que empezamos este proyecto con muchísima ilusión. Era una ilusión de Rafa hacer un torneo que no solamente fuese competición tenística, sino que se añadiesen pues unos valores, otro enfoque de lo que es el tenis y infantil y juvenil. Y bueno, en este momento estamos en el tercer año, hemos ido aumentando ciudades de torneos y este año pues hemos añadido el campeonato de España infantil y alevín y un máster, o sea que muy contentos por la evolución. La fundación va creciendo con este centro en el que estamos. Es el primer centro que tiene la fundación, es un centro propio, ¿no? Esto supongo que permite estar más en contacto, ¿no? con los chicos a los que aquí recibís. Pues mira, el año pasado, en 2015, inauguramos este centro propio, que en estos momentos estamos con 170 niños de familias, bueno, con bastante necesidad. Muchos de estos niños nos lo derivan de los servicios sociales de la zona y los colegios de la zona. O sea que de momento muy contentos porque aquí lo que se les da es una educación paralela a su educación de colegio, tanto en el ámbito socioeducativo como en el ámbito deportivo como psicoterapeuta. Y aquí, pues mira, hemos conseguido tener todo educadores y terapeutas que de verdad es que nos ayuda a que todo esto esté en este momento donde está. Supongo que dentro de los 5 proyectos habrá una metodología, una filosofía común para todos. ¿Cuál es la filosofía de la Fundación en estos proyectos? Mira, la filosofía es la misma, enseñar valores, que los niños crecen sin valores, tanto con niños que están acostumbrados a tenerlo todo, como con otros que no tienen la posibilidad de tenerlos porque no lo han vivido en su casa. Y esto es lo que se pretende, que todos suban con estos valores, porque al final es lo que el respeto hacia los demás es lo que integra más. La falta de integración es falta de respeto. Y aquí se enseña todo esto que es relacionado con respeto, con educación, con saber estar, con saber perder, saber ganar. ¿Y Rafa Nadal cómo está implicado en todos estos proyectos? Bueno, Rafa Nadal está implicado en todo, del primer momento, desde luego. Él fue el que habló en primer momento de fundar esto que tenemos en este momento. Y está enterado de todo, visita todos los proyectos a la medida de lo posible, pero de conocerlo los conoce a todos. Ha visitado a India, aquí ha estado unas cuantas veces, conoce exactamente
todo lo que se hace del proyecto del tour. Fue el que dijo que le gustaría, habiendo tenido las vivencias de muy pequeñito de lo que eran los torneos de tenis, pues que quería que fuese un poco diferente, porque claro, normalmente todos se basan solamente en la capacidad tenística. Y él lo que quería era que se, porque claro, por suerte o por desgracia, no saben nunca lo que es, pues muchos de estos niños no jugarán a tenis. Lo que se tiene que hay que ir aprendiendo es que, pues mira, que el tiempo que juegas a tenis, que en este momento es una cosa que a ti te llena, pero que al mismo tiempo aprendan muchos otros aspectos de la vida que después te va a servir fuera. Que muchos niños, porque saben jugar a tenis, pues son unos maleducados o no respetan, al contrario, o pues nada, muchísimas cositas que nosotros a través de la fundación hemos ido trabajando y puliendo para que el tour no solamente fuese un evento de tenis, sino que también de valores. Bueno, este reportaje lo van a ver muchos, muchos jóvenes aspirantes, ¿sí?, a deportistas, a tratar de imitar a Rafa. Ahí tienes la cámara, ¿les podrías decir algo a estos chicos que empiezan con la ilusión de ser grandes deportistas? Bueno, yo creo que en primer lugar luchar todo lo que puedan para serlo y si no llegan, pues no pasa nada, disfrutar de la experiencia. Francisca Perelló es la directora de Integración Social de la Fundación. María Francisca, esto significa que tienes que estar encima, ¿no?, de todos los proyectos de la Fundación Rafa Nadal. Sí, la verdad que sí, ya son 5 proyectos los que tenemos en la Fundación, con lo cual requiere tiempo y control, pero bueno, siempre con mucha ilusión y con muchas ganas para que vayan creciendo y cada vez tener a más niños y beneficiarios. ¿Y qué supone para una fundación llevar el nombre de Rafa Nadal? Yo creo que bueno, todo el mundo conoce a Rafa tanto por sus premios a nivel deportivo y logros como por su manera de ser, los valores que transmite, la energía positiva, la humildad, el esfuerzo, y eso a nosotros pues obviamente nos viene muy bien de cara a los nuestros niños que tenemos, que viven situaciones vulnerables, en riesgo de exclusión social. Pues a través del deporte y de los valores de Rafa, pues nos ayudan a transmitirles mejor. Va creciendo la fundación, van creciendo los proyectos y ahora tenéis uno nuevo, ¿no? Sí, tenemos uno nuevo. El año pasado empezamos con un proyecto que se llama Stadium Play, que es un programa de becas. Desde la Fundación nos ayudamos a chicos que practican deporte de competición y quieren empezar a estudiar una carrera, pues les ayudamos a que consigan las becas que ofrecen las universidades de Estados Unidos. Aquí en España es más difícil combinar el deporte de competición, sea tenis, esgrima, béisbol, cualquier deporte, con los estudios universitarios. Entonces, pues les ofrecemos la ayuda a los que tienen esa ilusión de continuar tanto compitiendo como estudiando. Pues muchas gracias, María Francisca, y esperemos que esos proyectos pues sigan aumentando. Gracias. Bueno, uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué Rafa hace todo esto, el Rafa Nadal Tour, esta academia? ¿Es un poco la idea tuya de devolver al tenis lo que el tenis te ha dado a ti? Porque tú muchas veces has dicho que el tenis te ha dado mucho. Bueno, no sé si es un tema de devolver, ¿no? Al final es un tema de... vamos a distinguir, ¿no? Una cosa es la fundación, que evidentemente sí que es un tema de devolver a la gente que lo necesita, pues... toda la suerte que yo he tenido en la vida, evidentemente en este caso gracias al tenis, pero también gracias a que he recibido, creo que, una educación buena y estar en un entorno muy favorable. Hay mucha gente que no tiene esta suerte y yo creo que las personas que tenemos esa suerte, creo que lo mínimo que podemos hacer es intentar ayudar a la gente que realmente no tiene posibilidades y que tiene problemas en la vida, ¿no? Y sobre todo, en mi caso, yo siempre he tenido debilidad por los niños y niñas y en eso se centra mi fundación, ¿no? Esto es una cosa que para mí sí que es un claro ejemplo de intentar agradecer a la vida todo lo bueno, todas las buenas cosas que nos ha dado, devolviendo a la gente que no tiene esa suerte, ¿no? Y después la academia es una historia un poco diferente, ¿no? Al final la academia es
es pasión por lo que, por el deporte en general, ¿no? Evidentemente la Rafa Nadal Academia de Movistar, que es lo de los chicos, que los chicos vienen, entrenan, estudian, pueden pasar todo el año aquí, tenemos la residencia, es decir, todo eso sí que es intentar ayudar a que los chicos se desarrollen y lleven al máximo sus posibilidades tenísticas y también educativas, ¿no? Al final nosotros lo que estamos intentando es formar personas, ¿no? Y evidentemente formar tenistas. Pero en general, el centro en general, fuera de la academia, es un centro deportivo donde se pueden practicar todo tipo de deportes y al final es un centro hecho desde mi pasión y de la pasión de mi familia y equipo por el deporte en general, ¿no? Este año ha sido especial para ellos porque han podido venir aquí a la recién inaugurada, como decimos, Rafa Nadal Academy. ¿Qué supone para ti? ¿Qué importancia tiene para ti que ese máster se celebre aquí en Manacor? Bueno, para mí personalmente pues es lo que estábamos esperando desde que la Rafa Nadal Academy de Movistar pues empezó. Pues era lo que nosotros queríamos, que es que el máster, los que se clasificaran para el último torneo, pues que pudieran venir aquí, conocer las instalaciones, disfrutar de unos días aquí en la academia, donde creo que es un lugar donde está todo bien preparado para poder organizar eventos de este tipo y demás, evidentemente. Y sinceramente creo que los chicos se van felices, contentos, creo que han vivido una experiencia muy, muy buena. La gran novedad de esta tercera edición del Rafa Nadal Tour es que se va a disputar en la Rafa Nadal Academy by Movistar. Estamos con su director general, con Víctor Barreira. Todo un lujo, ¿no, Víctor, para el Rafa Nadal Tour by Mafre disputarse en estas instalaciones? Pues sí, Nacho, estamos muy contentos, Rafa y todo el equipo que trabajamos aquí. Ahora vamos a ver la academia, yo os la voy a enseñar. La academia está dentro del Rafa Nadal Sports Center, como veis, y el torneo se juega dentro de las instalaciones. Ahora os lo voy a enseñar, os va a gustar mucho. Pues ahí vamos a ver esta Rafa Nadal Academy aquí en Manacor. Víctor, la Rafa Nadal Academy se empezó a construir en el año 2014 y ya en el mes de junio ya se ha inaugurado. Pues sí, en el mes de junio la teníamos prácticamente completa y sí, la verdad es que ahora está a pleno funcionamiento. Pues la voy a enseñar un poquito desde aquí. Veis, es una gran instalación. Esta es la pista central, preparada ya para las finales. Vamos a verlo más en detalle, veréis que os va a gustar mucho. Venga, pues vamos a verlo. Tenemos 140 jugadores y estudiantes. Este es el edificio donde duermen, donde se imparten las clases. Igual podemos ver algunos de los jugadores, pues en estos momentos están haciendo clase, o sea que intentaremos interrumpirles lo menos posible. Vamos dentro, sí. Edison. Venga, muchas gracias. Víctor, ya se nota desde el vestuario la metodología, ¿no?, de Rafa Nadal, con esas palabras célebres, frases célebres para motivar, de Rafa Nadal, Roger Federer, Andy Murray. Nosotros tenemos un programa académico y tenístico en el cual hacemos mucha incidencia en lo que son los valores, esos valores que han acompañado a Rafa toda su carrera. La verdad es que los padres nos lo piden, ¿no?, que intentemos ayudarles en la educación de sus hijos con los valores que ellos conocen de Rafa y que siempre le han caracterizado. Y lo intentamos poner en práctica con cosas como tan simples como el vestuario. Vamos, yo estuve en un vestuario como este y ya salgo a la vista ya súper motivado, porque son esos valores que han llevado a Rafa a ser número uno, es lo que tratáis de inculcar aquí. Nos preguntan mucho los padres por el tema este de los valores. Dicen, oye, nosotros hay muchas academias en el mundo con muy buenas instalaciones, ¿en qué sois diferentes? ¿No? Creo que nosotros podemos decir que nos diferenciamos en eso, en el trato y en la importancia que le damos a esos valores y al traer aquí el tour, pues es parte de este programa, ¿no? Porque el tour también está muy relacionado con estos valores que se entrelazan y que al final pues acaban siendo los mismos y los que han dado ese carácter a Rafa. Importante, Víctor, para un tenista es la preparación física.
evidentemente, o sea, muy importante, y además en el tenis de hoy en día cada vez más. Aquí la cuidamos mucho, tenemos un equipo de preparadores que han colaborado con Rafa durante muchos años y bueno, este es el gimnasio de los chavales que tienen en las propias instalaciones de la academia. O sea, si tú mismo te apetece, pues aquí tienes grandes preparadores y máquinas, tú mismo. Pues lo intentamos. Sí, sí, sí. Mejor embajador que Rafa, imposible, por su trayectoria, por su compromiso y, bueno, no hace falta decirlo, pero muy probablemente sea el mejor deportista español, ¿no? Y es una trayectoria, digamos, un poco en la que compartimos esos valores y que pensamos que, bueno, es satisfactorio, muy positivo para todas las partes. Arbitran ellos mismos, por eso les pedimos su colaboración. De todas formas, hay un juez árbitro, en este caso soy yo, que estoy fuera controlando por si hay alguna disputa, pero insisto, la idea es que yo sea un espectador y lo gestionen ellos. Yo soy Tony Gil, entrenador de Esther Romero. Voy a competir en la categoría sub-12 del Máster Rafa Nadal Tour. Es referencia para todos ellos, entonces, además de muchos otros tenistas españoles, les hace mucha ilusión, me lo comentaban viniendo en el avión, que pues, venir aquí a sus instalaciones, las pistas y sobre todo pues, si les puede ver. El premio yo creo que es la experiencia, el con 12 años, todos los sacrificios que hacen en el día a día, poder estar aquí es su premio. A partir de ahí cualquier resultado bueno, pues fantástico. Vicente Gea, entrenador de Yeray Andrés. Y yo voy a competir en el Máster Rafa Nadal Tour sub-12. Hombre, ha sido bastante duro llegar hasta aquí. Son los mejores de toda España y pues está duro el torneo, pero yo creo que sí que puedo. La verdad es que para ellos es una ilusión muy, muy grande, viendo también las instalaciones de Rafa, de la Academia de Rafa. La verdad es que nada más llegar nos ha ilusionado mucho y tener muchas ganas de poder competir ya mañana. Tío, enhorabuena, lo mereces. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás? ¿Hemos encontrado bien? Sí. ¿Sí? ¿Estás cansado? Un poco. ¿Sí? Bueno, esta tarde vamos a descansar un poco, ¿eh? Bueno, muy contento del partido, ¿eh? Muy, un gran esfuerzo, Yeray.
Ya hemos hablado del tema de primer set, se ha puesto él a jugar con mucha fuerza, con un gran nivel, y lo importante es que ha remontado, lo ha sacado. En el segundo set nos ha costado un poco, hemos entrado un poco más relajados, él ha aumentado su nivel también y no hemos podido, pero lo más importante de este partido es que después de este segundo set que nos ha costado tanto, lo ha sacado. Íbamos perdiendo 4-2 también al tercero, ya has estado ahí muy positivo, después has estado con mucha fuerza, has tirado más agresivo, que eso es lo importante, lo hemos sacado. O sea que muy bien, enhorabuena y estoy muy contento contigo, ¿eh? Muy bien, tío. Muy bien. Muy duro, llegar aquí no es fácil, no es nada fácil, y pues esperaré jugar bien y lo que suceda. Es duro, tiene mucha educación, pero tener fuerzas para mañana. Suerte, suerte, Tomás. Es un torneo bonito, es buena experiencia y voy a intentar disfrutarlo al máximo. Con esa intención venimos, que lo disfrute 100%, que se divierta, que aprenda de las mejores, y la verdad que estar aquí en esta academia como entrenador y aprender un poquito de, o lo máximo en este caso, de cómo lo tienen montado, y la verdad que es de agradecer a Rafa y a toda su familia el esfuerzo que han dedicado aquí para el tenis. Y es importante que hagan circuitos sub-14, sub-16, para que, bueno, pues los niños empiecen a competir ya a niveles un poco mejores y luego ya pues a salir de aquí, de España. Primero de todo, que el niño disfrute, que disfrute de jugar, que es lo más importante. Que tenga su entrenador, que tenga su preparador físico y, bueno, y los padres pues que se dediquen a animar, a apoyar y que no quieran hacer de entrenadores. Que pues están para ayudar al niño, para apoyarle y para darle cariño. Tratan a los jugadores como si fuesen profesionales. A lo mejor en los torneos previos hay 500 inscritos y es más difícil darles atención a todos los niños. Pero en este, por ejemplo, que es el máster, es un trato espectacular. O sea, yo lo compararía con un ATP 250. O sea, van a recogerte al aeropuerto, te traen un hotel que está muy bien, unas instalaciones espectaculares, bolas nuevas, pistas para ti solo. Un torneo excepcional. Están asustados con ver a Rafa Nadal. O sea, están mirando cada dos por tres por fuera de la pista a ver si lo ven. Si le das un susto, saltan. Pero ellos están entusiasmados. O sea, los niños, claro, en cualquier torneo ya van con ganas de competir, de ganar, pero este torneo para ellos es súper importante. ¿Se puede? ¿Qué tal, chicos? Bien. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? ¿Qué habéis hecho? Pues organizar la raquetera para ganar. ¿Estáis preparados? Sí, sí. Vale. ¿Tájame a los grips tú? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Os cuento un poco, ¿vale? Lo que vamos a hacer. Tú entrenas a las 6:30, sí. ¿Vale? Con Leire. Vale. Vosotros venís conmigo, vais a calentar primero y luego vais a entrenar a las 7:30 vosotros. ¿Vale? Vale. ¿Tienes todo preparado? ¿Agua también? Todo. Te cuento un poco lo que quiero que hagas en el entrenamiento de hoy, ¿vale? Acuérdate de esta mañana. ¿Vale? El lanzamiento en el primer saque lo quiero por delante. No me muevas el pie izquierdo. Sabes que si mueves el pie izquierdo, el lanzamiento ya va para todas las partes. ¿Vale? Vale. De revés, cuando te tiren largo,
¿vale? No quieras ir a por ella siempre, o sea, intenta salirte un poco, espérala y ahí la juegas larga, vale. ¿De acuerdo? Y la derecha, a ver si puedes corregir un poquito el cerrar las cuerdas cuando llegues atrás, ¿vale? Vale. ¿Vosotros lo tenéis claro? En la derecha, llegar atrás, bien. ¿Sí? De revés, no acabar aquí. ¿Los restos cómo tenían que ser? El primero por el medio y segundo por el lado. Pavel, ¿lo tienes claro? Sí. ¿Sí? El saque, tampoco quiero que prestes tanta atención a los pies a colocarlos perfectos. Dale un poco de naturalidad al movimiento, ¿vale? Colócalos, que no estén muy cerrados, los colocas un poquito más abiertos y ahí sobra, ¿vale? Y a ver si te puedes soltar hoy un poquito más desde el principio, ¿de acuerdo? Que no vayas, que no nos cueste media hora, porque esto en un partido, que nos cueste media hora significa que nos cuesta un set, ¿de acuerdo? Venga, vamos, recoge los bártulos que nos vamos. Me ha dicho un pajarito que estabais ahí corriendo por ahí un poco, ¿eh? ¿Eh? Yo no. ¿No? ¿Alguno que otro sí? Los niños lo que necesitan es gente que les motive, ¿no? Gente que les ayude a mejorar y evidentemente cuando estás rodeado de gente que tiene experiencia tanto en el circuito y tanto en todas las épocas como creo que toda la gente que está aquí pues tiene experiencia que ha vivido todas las épocas del deportista hasta profesional, pues evidentemente es una experiencia muy importante a la hora de trasladársela a los chicos. Bueno, bienvenidos a Sport Experience. Como veis, no es el museo solo de Rafa Nadal ni del tenis, es un museo del deporte internacional. Tenemos donaciones de deportistas internacionales dedicados en exclusiva para nosotros. Vais a ver en cada una de las piezas cómo ha dedicado o bien a Rafa o bien a Sport Experience. Aunque todas las vitrinas representan un deporte en general y son especiales, yo destacaría una de ellas, es esta, que es la final de Wimbledon 2008, que es Rafa Nadal contra Roger Federer. Y está catalogado como el mejor partido de la historia del tenis por duración y calidad. Dura aproximadamente unas 5 horas. Y bueno, en este caso hay que decir que ganó Rafa. Bienvenido a Sport Experience. Te estaba esperando. ¿Estás preparado para vivir una experiencia única? Adelante. Una cosa que le han gustado mucho a los chicos ha sido el museo, porque el museo no es un museo del tenis, hemos visto que es pasión por el deporte. ¿Has querido transmitir tu pasión por el deporte en ese museo? Sí, bueno, no queríamos hacer un museo típico solo de exposición de cosas, ¿no? Queríamos hacer algo diferente, algo divertido. Evidentemente tiene que tener sus apartados con cosas que interesan a la gente, al público, a los chicos, que son, bueno, mi carrera está un poquito resumida ahí con todos los trofeos, pero también cosas y detalles importantes de otros accesorios importantes de los deportistas más importantes del mundo, ¿no? Y en eso pues tengo que agradecer a todos los deportistas que han querido participar, también con el vídeo, que todos quisieron participar en el vídeo, que es un vídeo creo que es emocionante. Y bien, y la parte de abajo es una zona totalmente interactiva, una zona divertida donde los chicos van, se lo pasan bien, practican diferentes deportes, ven cosas diferentes. Yo creo que es un museo muy divertido, ¿no? Y no se puede decir un museo, creo que es como se llama, es Sport Experience, y la realidad es que la gente que viene se va encantada. El circuito ya nació siendo no un circuito más de tenis, sino un circuito con algo más, que es el tema de los valores, y es una parte importantísima dentro y fuera de la pista para todos nosotros y para los niños principalmente. Las dinámicas es como una simulación de la realidad, ¿vale? Mucho más simple y divertida, y es ahí donde nosotros podemos trabajar mucho más fácil con ellos. Ellos cuando están dentro de todas esas actividades, al final se comprometen muchísimo más, están mostrando todos esos valores, todos esos comportamientos, y es ahí donde nosotros podemos moldear, ¿no? Quizá esos comportamientos que nosotros consideramos más importantes. No debemos olvidar que quizá la parte que es más sencilla a la hora de formar a los jugadores es a través de lo que hacen, ¿no? Al final, a la larga, ellos
tienen todos esos recuerdos de todos aquellos momentos que hemos podido vivir, y es donde sale realmente cómo son ellos dentro de la pista y dentro de todas esas actividades. Ella está acostumbrada a jugar siempre, a llevar la iniciativa y coger muy rápido la pista. Le gusta jugar muy directo, muy de arriba abajo, muy como se juega en el tenis de hoy en día. Y lo que tiene que mejorar es precisamente eso, cuando se le ponen los marcadores que los tiene muy abultados, se relaja un poco y no es capaz de jugar a la intensidad que toca. Es que me gustan varias. Simona Halep me gusta mucho, Muguruza y Ivanovic. Empezó el circuito siendo uno más y ahora de ciento y pico chavales ha quedado el campeón de todos. Pues para él es un logro que vamos, no se lo hubiera imaginado, como diría Rafa. Pasito más, y espero seguir así con resultado. María es muy buena chica, la verdad, muy trabajadora y bueno, a nivel de tenis la queda, tiene buenos golpes, es un poco bruta, la verdad, o sea, tiene que intentar usar más la cabecita cuando juega, porque claro, se piensa que al tenis se juega boxeo a veces y esto no es boxeo. Esto hay que saber dónde la puedes hacer daño a la rival e insistir por ahí. Mi objetivo ahora mismo es mejorar y, bueno, pues ser profesional. Pista central en el Rafa Nadal Academy. Es la final sub-14, final que van a disputar Mario González de Valladolid y Carlos Alcaraz. Efectivamente, dos de los mejores jugadores infantiles que hay actualmente en España. Por un lado, Carlos Alcaraz, el murciano, frente a este jugador, a Mario González. De Valladolid. Vuelve a meter el primer saque y también la dirección es hacia el cuerpo. Buena subida, gran volea cortada, cruzada del murciano Carlos Alcaraz. La dirección de la subida era buena con ese revés paralelo, quizá le faltó un poquito de potencia, pero ha compensado muy bien con una volea muy buena, agachándose mucho y bajando muy bien la pelota. Se pone el partido muy interesante con este 4 iguales en el segundo set, momento clave ya del partido. Buena recuperación de Carlos. Se queda larga esa dejada en la contradejada. Reacción de Mario González. Gran reacción, gran punto para el jugador de Valladolid. Defensa de Carlos y a la línea. En la línea. Muy bien, la volea cruzada. Golpe ganador para Mario. Gran punto ahora de Mario González. Ha atrevido a subir un poquito más su nivel de golpeo, a atacar, a subir a la red y a cerrar la jugada. Punto clave que puede decidir este segundo set. Si fuera para Carlos sería para el partido y si fuera para Mario para equilibrar la balanza. Segundo ataque, ahora lo engañó. Le hizo esta finta y lo engañó con esta derecha cruzada. Los chavales son esponjas, lo aprenden todo simplemente con ver a los grandes campeones por televisión.
Buen saque de Carlos. Sí. Y le engaña. Ha buscado ahí el contrapié. Un gran saque. Se apoyó en un gran saque y atacó con esa derecha a contrapié. Y ahora sí que ha sido valiente, Carlos. Cuidado con ese remate, no es fácil. Ese remate no era nada fácil. Esto es el tenis, a veces se falla lo más fácil y se acierta con lo más difícil. Están jugando los dos mucho mejor cuando van por detrás en el marcador a cuando van por delante. Y es por esta circunstancia que hemos comentado en tantas ocasiones, qué difícil es cerrar los partidos. Y le pasa a todos los jugadores a nivel profesional y aquí en categorías juveniles. Tercer match ball, tercer punto de partido, tercer punto de campeonato. Se la ha encantado buena y por lo tanto concluye el partido. Ha sido una bola, la de la última, bastante dudosa. La dieron por buena y por lo tanto juego, set, partido para Carlos, campeón. Y ahí tenemos el saludo. Al final impera la deportividad en esta categoría sub-14 masculina del Rafa Nadal Tour. Habréis visto que es... domina todos los golpes, muy agresivo, mucho talento y muy trabajador también. Yo quiero ser top 10 del mundo, pero hay que trabajarlo. Mi ídolo es Rafa Nadal, yo quiero ser como Rafa Nadal, porque Rafa Nadal entrena muy duro, se sacrifica mucho y le echa muchas ganas en los partidos. Yo quiero ser como él. ¿Y hasta dónde puede llegar el campeón, Carlos Alcaraz? Porque ha revalidado el título de campeón en este máster del Rafa Nadal Tour. ¿Quién lo sabe, no? Es muy difícil este largo y proceloso camino del tenis, ¿no? Tienen los mimbres, tienen buenos entrenadores, tienen las posibilidades ahora para entrenar, pistas a su alcance, una red de torneos juveniles como este Rafa Nadal Tour y otros muchos torneos a lo largo de la geografía española, pero es muy difícil, es un deporte individual y hay que ir dando paso a paso. Los iremos viendo en el futuro a este jugador, Carlos Alcaraz, y a otros de su mismo nivel, incluso más jóvenes. Bueno, pues Carlos Alcaraz, campeón del sub-14 masculino, que ha dicho que quiere ser top 10 y que su jugador favorito es Rafa Nadal. Precisamente Rafa le va a entregar el trofeo de campeón. Enhorabuena a todos los participantes. En primer lugar, les llevamos... agradeceros el apoyo a la fundación participando en el circuito y espero que sean por muchos años más y el circuito pueda tener una continuidad, que de cada vez sea más y más grande como está siendo estos últimos años y que los chicos pues lo sigáis pasando muy bien. Nada, gracias y espero que también os haya gustado por primera vez estar compitiendo el Masters aquí en la cadena. Ha llovido en esa ceremonia, estaban los chicos y ahí has estado tú aguantando el primero, el chaparrón. Es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Delante de tantos chicos que son, tú eres su espejo, ¿no? Siempre dar ese ejemplo. No, complicado nada, al final, ¿no? Naturalidad, ¿no? Uno no intenta dar un ejemplo, ¿no? Al final uno hace lo que siente, ¿no? Y yo durante toda mi vida no he intentado ser ejemplo ni espejo de nada, ¿no? He intentado ser lo que soy, una persona natural y así lo soy y lo he sido siempre, la verdad. No, todo lo que es no natural, que se intenta preparar todo eso, al final, pues no, yo creo que no funciona, ¿no? Uno tiene que ser como es y evidentemente tiene que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Televisión Española te da las gracias porque hemos podido dar una vuelta por las pistas, hemos visto cómo los chicos entrenan, se esfuerzan. ¿Cuál es la metodología para que esos tenistas que empiezan aquí lleguen a alcanzar las metas que, por ejemplo, has alcanzado tú? No, eso no se puede. No, eso es un mal comienzo, ¿no? Porque al final un Djokovic no se puede hacer, ¿no? Un Federer no se puede hacer, creo que yo tampoco no se puede hacer, ¿no? Lo que sí que se puede intentar llevar a los chicos a mejorar y llevar a los chicos a intentar buscar el máximo nivel posible, ¿no? Y eso solo se hace desde el esfuerzo y desde tener un entorno de trabajo positivo, los entrenadores adecuados, la gente que estire, que motive a los chicos y evidentemente tener un lugar donde los chicos puedan jugar con otros chicos, ¿no? Que es vital, que unos se van empujando a otros, ¿no? Pero lo importante al final es, ante todo,
es la satisfacción personal, ¿no? Y la satisfacción personal no es nada más que uno saber que ha hecho todo lo que ha podido, ¿no? Cuando uno hace todo lo que puede, no está obligado más, y nuestra ilusión es que los chicos se vayan de aquí sabiendo que han dado todo lo que han podido, ¿no? Y seguro que algunos van a salir hacia adelante en el mundo del tenis, pero también es seguro que, aunque la metodología sea buena, que solo hay una metodología que es clara, que es al final adaptarse a lo que es el tenis, a lo que evoluciona el tenis, y también adaptarse a las necesidades de cada chico, ¿no? No existe una metodología, ¿no? Uno tiene que adaptarse a los chicos, intentar buscar lo mejor en cada una, potenciar sus cosas que uno necesita. Tú has dicho que no sabes cuándo llegará ese momento de retirarte. ¿Será este tu trabajo cuando llegue ese momento, que esperemos que no llegue lo más tarde posible, estar aquí trabajando en la academia? No, trabajo no, porque al final el trabajo no lo considero un trabajo nunca, ¿no? Nunca he considerado el tenis un trabajo, ni el deporte un trabajo, ¿no? Y cuando termine, aunque venga aquí, que pase muchas horas por aquí, pues no tampoco lo voy a considerar un trabajo, ¿no? Y bueno, la fundación es una parte muy importante de mi futuro, la academia evidentemente también, pero bueno, otras cosas, ¿no? Seguro que voy a estar muy vinculado al deporte. Pues nada más, Rafa. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la recién inaugurada, como digo, Rafa Nadal Academy, y bueno, y que podamos volver y que esto sea pues lo que tú quieres, ¿no? Me has dicho que eras un proyecto, un sueño, ¿no? Hecho realidad esto, ¿no? En definitiva. Sí, bueno, al final es muchos años pensando en algo así, y al final ver todo eso construido ha sido mucho trabajo, bueno, especialmente de mi padre, que es el que se ha pasado, dragado todos los días el trabajo diario, o sea que creo que si todo esto es posible, si hay una persona que lo ha hecho posible, es mi padre. Bueno, pues esperamos estar el año que viene aquí también. Vale. Muchas gracias. Gracias. Rafa.